buenas noches de nuevo en nuestro programa de terapia musical, en temas de desarrollo personal, algunos consejos y también algunos temas de desarrollo para todos ustedes. Esperando que les guste, este es el capítulo número 90 y también el primer capítulo del año 2022. Así que espero que les guste. Dale un like si te gusta, compártelo y también suscríbete si no lo has hecho, porque eso nos motiva a seguir adelante, especialmente este año que apenas comienza. Espero les guste. NGK. En nuestro primer tema de desarrollo personal, comenzando el año 2022, quiero hablar de alguna reflexión de las cosas que no hicimos en el 2021 y de las cosas que hicimos. Porque ya es un nuevo año, un nuevo comienzo. No es un nuevo comienzo de vida, es un nuevo año. La cual nosotros muchos los humanos tendemos a muchos a frustrarnos. Tendemos a decir que nos fue mal el año pasado, que nos fue muy bien o cualquier cosa que sea. Es ahora el 2022. Y quiero decirle que estos primeros días del año son muy apropiados para uno meditar, hacer reflexionar las cosas que no pudimos hacer por cualquier razón y las cosas también que logramos. Porque podemos tener una balanza de las cosas que no pudimos hacer o controlar para que se capitalicen. Pero también pensar en las cosas buenas, las metas que nosotros cumplimos en este año que apenas termina. Nosotros somos todavía dichosos que estamos aquí en este programa y ustedes en su casa con todos sus familiares, ya que en estos últimos 3 años el asunto de esto de la pandemia del COVID-19 ha azotado el mundo entero. Y nosotros entonces, sin meta alguna, nos ha tocado una vida que no pensábamos que podíamos tenerla. Nos agarró de sorpresa. Y nosotros entonces tenemos hoy que estar muy contentos de todavía estar aquí. Si nos hemos enfermado o no, familiares, amigos, es una meta que se ha cumplido para lo que todavía estamos con salud. Es decir, que hay que agradecer a Dios porque estamos aquí. Si no pudimos, por cualquier índole de problemas o percances, de hacer las cosas que teníamos en mente lograr en el año 2021, no vamos a deprimirnos, no vamos a ponernos triste. Vamos a echarle ganas, vamos a tener más fuerza y a lograrlos o a tratar de lograr las cosas que no pudimos hacer en este año 2022. Porque cada día es un nuevo comienzo. Cada hora, cada minuto, cada amanecer, cada noche es tiempo de hacer o por lo menos tratar de hacer las cosas que no hemos podido hacer. Y recuerda que no todo lo que uno se traza para hacer a veces es posible, porque hay muchas pendientes, hay muchas cosas que vienen en el medio del camino mientras caminamos, y eso no nos puede aturdir, eso no nos puede parar nuestros andares. Al contrario, cada problema, cada cosita, cada piedra en el camino, nosotros tenemos que ser capaz, fuerte, coger esas piedras, echarlas a un lado, tomarnos nuestros tiempos, pensar bien y seguir nuestro camino. ¿Qué es mejor llegar tarde que nunca? Y cuando le digo eso es que a veces queremos cumplir las cosas en 1, 2 y 3. Y hay metas que aunque uno tenga todas las cosas que se vean tan cerca, no son posibles, porque también hay otras cosas que cumplir y hay otras cosas que vienen a colación que no nos permiten a realizar los deseos que tenemos como humano. Así que vamos a reflexionar, a ponernos contentos que todavía estamos en el 2022, este año que apenas comienza, con fuerza, con salud, con nuestras amistades y familias, y recordar que aquellos que no fueron tan dichosos, que la enfermedad del COVID los atacó, les quitó amistades, familiares cercanos,
Amigos, hay que pensar en ello, hay que darle la mano, hay que ser amigable, humano y darle consejos que la vida sigue y que las cosas pasan porque deben pasar y es la vida real. Así que vamos en este año a tratarnos más como hermano, vamos a tratarnos más como familia, vamos a ser mejor humano, vamos a ser mejor persona con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestras amistades. Y así verá que aunque usted no cumpla las metas este año, se va a sentir bien cuando usted por lo menos haya intentado ser una mejor persona y haya cumplido algunas de sus metas, porque no todo se puede hacer en un día. Recuerda que siempre digo que el Imperio Romano no se hizo en un día. Así que les deseo muchas felicidades. NGK. Consejo. Trata de ser mejor persona cada día. Cada vez que abra los ojos, cuando despierte, ponte positivo, piensa que hacer el bien a las otras personas, tratar de ser mejor persona, te va a dar ese aliento, esa paz interna que cuando usted se acueste todas las noches y ha hecho el bien, ha ayudado, aún sin poder ayudar con lo poco que tiene, se va a sentir muy bien y lo más importante es que vas a crecer espiritualmente. Trata de ser mejor cada día. NGK. Espero les esté gustando este programa número 90, el primero de este año 2022. Esperando que todavía tengan el ánimo de apoyarnos cada domingo a las 8 de la noche aquí en New Jersey, Estados Unidos, y dependiendo de donde esté, viva, va a ser una hora más o una hora menos. Lo importante es que si te gusta y cree que nosotros hacemos o tratamos de hacer un gran programa para todos ustedes, denle un like, solo si les gusta. Suscríbase si no lo has hecho y también compártelo con sus amistades. NGK. El ámbito de la terapia musical. Voy a ser breve, solo a darle unos consejitos sobre la música. No quiero despegarme de la música de terapia y de los comentarios, pero este programa número 90, que es el primero del año, no quiero abarcar y concentrarme mucho o tomar el tiempo, porque quiero que sea un programa corto, pero que le llegue con todas esas felicidades y esas cosas buenas que quiero que transmitirle para este año 2022. Si la música que usted está escuchando, cuando está estudiando, concentrado en el trabajo, al escucharla le molesta, inmediatamente pare y no la escuche. Porque la música, los sonidos, son como las comidas, como las medicinas, que cuando las tomamos, cuando la comemos, nos damos cuenta que nos sentimos mal en el estómago, en el paladar, una reacción extraña. Así en lo auditivo, cuando usted está escuchando alguna música que inmediatamente usted siente que le está cambiando su ambiente, la manera de pensar, de la forma que se siente, inmediatamente dele un stop, párela. Y busque cosas o música que usted sabe que le caen bien, que le gustan y que lo ponen en un ánimo contento, en un ánimo de charlar, de socializar, y si está concentrado para conseguir la concentración, entonces busque de esa música. Lo importante es que si se da cuenta que la música que está escuchando en el momento no es de su agrado, párela. NGK. En nuestro tema general de capítulo número 90, es mis deseos para todos ustedes en este año que apenas comienza, 2022. Un año con muchos retos,
porque venimos de 3 años anteriores con cosas que han pasado de la naturaleza, con esto del COVID-19 y con esas variantes ahora que está azotando el mundo entero. Pero eso no nos puede parar. No nos puede parar a continuar a hacer las cosas que nosotros tenemos como planes. Claro, la vida no está tan fácil. El mundo ha tenido un giro que no lo esperamos, pero aún con todos esos obstáculos, quiero decirle que les deseo lo mejor del mundo con todas las bendiciones posibles para todos ustedes y que no pierdan el ánimo de seguir sus vidas, que no pierdan el ánimo de estudiar a aquellos estudiantes, que no pierdan el ánimo de hacer una buena familia, de ser un buen padre, de ser una buena madre, de ser buenos abuelos, de ser mejor persona. Que no pierdan la tenacidad de seguir con sus sueños, porque los sueños se consiguen poco a poco. Y con la fe, con la consistencia y con la tenacidad de conseguir las metas, usted va a lograrlo. Es decir, que si se propone, va a lograr muchas cosas en este año 2022, que será un año, estoy seguro, de muchas bendiciones y de muchas cosas positivas. Nada negativo en su mente y dígase en su corazón que va a conseguir las cosas, que va a ser una mejor persona y que no se va a descuidar en las metas que se va a trazar. Bendiciones y muchas sorpresas buenas para este año. NGK. Espero le haya gustado este capítulo 90 de la terapia musical, temas de desarrollo personal con consejos y algunos temas generales. En este año 2022 le deseo muchísimas felicidades y ante todo muchas bendiciones. Para mí es un prestigio, un honor que ustedes en este año 2021 y hayan tenido la gracia de ver mi show, mis capítulos, cada domingo. Así que les deseo lo mejor para ustedes. NGK.